chicos, no sé si se aprecia o no en la cámara, pero está nevando. Dios. Aquí nunca suele nevar. Nunca. Y desde las 7 de la mañana nevando. No es que llegue a cuajar mucho, pero en lo que es la montaña y eso, no he subido todavía a casa. Luego más tarde subiré. No sé lo que me voy a encontrar. A ratos cae agua, a ratos caen los copos. No sé. Claro, los que sois del norte estáis acostumbrados, pero nosotros que estamos aquí en Barcelona, pues no estamos acostumbrados a tener nieve. Nieve como la que está cayendo hoy, nunca, o sea, no. Creo que la última nevada que hubo fue cuando Leire nació, que yo aún estaba de baja maternal. Estuvimos 4 días sin poder subir a nuestra casa, porque todo lo que había nevado, los árboles cayeron encima de los postes de la luz, estuvimos sin luz, bueno, fue algo, pero fue alucinante. Y desde ese año no ha vuelto a nevar tanto. Buenos días, chicos. Hoy es el día siguiente. Bueno, no hay nieve, como podéis comprobar, pero todo está congelado y el coche me pica. Sí, tengo un maletero abierto, ahora me voy a parar. Pero está todo blanco por aquí del frío de esta noche, todo el suelo lleno de sal. Vamos camino del cole, que ya vamos tarde. Mirad, menos 2 graditos. Nada, hace una temperatura muy buena. Hola, chicos. Buenos días, aventureros. Vamos a hacer un bizcocho. Hoy es sábado por la mañana. Este fin de semana. Y creo que... es que no sé si hoy es carnaval o es el lunes. Bueno, hoy es carnaval. Hoy salen las carrozas. Ah, vale. Hoy salen las carrozas. ¿Y por qué el lunes fiesta? Porque el cole se le ha cogido de fiesta. De libre elección. Qué bien vivís, profesores. Pues nada, vamos a hacer un bizcocho. Este fin de semana ha venido mi padre aquí a Barcelona. Hoy viene a comer aquí a casa, viene más familia y he pensado en hacer un bizcocho para el postre. Viene la Noelia, el Alex, etcétera. Etcétera. Y nada, digo, pues voy a abrir el blog de hoy. Que bueno, el blog de hoy creo que va a ser un popurrí, porque creo que antes de... el hola, buenos días, aventureros, os he puesto algunos clips de esta semana. Pues nada, vamos a hacer un bizcocho, va. Ahí vamos. When the sun looks up every morning, I don't mind that you are far away. The words you said stuck with me all the way. I wanna yell it to everybody from the highest mountain top. I am ready to tell the world, spread some love. Oh, standing tall. With me.
Bueno, he cargado algo las baterías porque las dos que tengo estaban descargadas. Bueno, una que se acabó de descargar grabando haciendo el bizcocho. Que mirad, ya está hecho. Lo que he tenido un problema y es que pensaba que tenía levadura de bizcocho. Y no tenía, así que no ha subido. Se ha quedado ahí en un dedo y medio. Pero bueno, está blandito. Está jugoso, parece. O sea, lo tocó y está blandito. A ver, cuando lo probemos. Y luego, ya tengo hecho bueno, el caldito del arroz. Ahora aquí le echaremos arroz. Le he echado verduras y pollo. Alitas de pollo. Y nada, pues ahora Jordi se ha ido, que se ha ido con un chico, bueno, como la otra vez, que se fue a grabar un sitio de estos abandonados. Pues se ha ido. Os pondré por aquí arriba un enlace de los vídeos que él hace, para que lo veáis en su canal. Y bueno, nada más, estamos aquí en casa esperando a que empiece a venir gente. Que bueno, ahora vendrá mi padre, el primero, ya son las 12 menos cuarto. Luego más tarde vendrá más familia. Y nada más. Y luego no sé si saldremos a dar un paseo, porque aquí por la tarde salen algunos coles disfrazados. Y no sé si saldremos e iremos a verlos. A ver estas dos bichas, si se quieren vestir o no. No sé, ya veremos. Todo sobre la marcha. ¡Hola, Bella! ¡Hola, la Bella! Por ahí va la Ladybug. ¡Mira! Olivia, tú toma, ponte esta. ¿Dónde está? Claro. Póntela, póntela bien. No saltes mucho, Jordi, póntela. Ahora. Despacito. Papi, papi, papi. Hola, soy el papi. Soy el papi. Ahora para atrás. Póntela. Póntela, póntela. Ya está, ¿no? Toma. Ay, pero bueno. Pero bueno. Qué frío, vamos allá para casa, ¿verdad? Es un frío. Qué pela. ¿Dónde? Olivia. ¿Tienes frío? Venga, sube. Al coche, corre. Mami, ¿a dónde vamos? A casa.